Con victoria se alzaron las novenas de Panamá y Países Bajos en los Juegos de Apertura del Clásico Mundial de Béisbol que inició este miércoles y que se extenderá hasta el 21 de marzo. En el partido inaugural, el cual se jugó en la ciudad taiwanesa de Taichung, el elenco europeo se llevó el triunfo 4-2 sobre Cuba por el Grupo A. A pesar de irse arriba, los caribeños no pudieron mantener la ventaja y terminaron cayendo. En el otro enfrentamiento de la jornada, Panamá arrasó a Taiwán al imponerse 12 carreras por 5. La novena canalera propinó 14 inatajables, 3 de ellos dobles. La victoria correspondió al relevista Randall Delgado, mientras que el abridor taipeyano Chin Wei-Hu cargó con el revés. Este jueves 9, Panamá encara a Países Bajos, mientras que Italia salta el diamante para chocar con Cuba. Taiwán descansa y se verá las caras el viernes ante los italianos. Colombia debutará este sábado a partir de las 2:30 p.m. ante México en el estadio Chase Field, ubicado en la ciudad de Phoenix, estado de Arizona. De otra parte, este jueves también comienzan los enfrentamientos en el Grupo B cuando Corea del Sur se enfrente a Australia y el anfitrión Japón se mida con China.